одна. Сводит дыхание, меня манит твой взгляд и воспоминания. Ты ушел, оставив осколки чувств, ускользнул в темноте шумного города в свободном падении. И нет преступления, лечу мимо скользких крыш, теряя тебя. Твое отражение словно видение в толпе бесконечных лиц стреляет в меня. Теряю... Hola amigos de Vida Divina, ¿cómo están? Soy la Vikinga y quiero contarte que yo me quedo en casa. Estoy aprovechando para entrenar más aquí en la casa, para hacer recetas saludables, para estudiar un poco más, leer, limpiar mi casa, compartir con mis perros. ¿Y ustedes qué hacen? Cuéntenos por aquí. Hola amigos de Vida Divina, ¿cómo están? Hoy nos han invitado a un lanzamiento de una bebida que nos da mucha energía. Es mi bebida favorita, es la bebida de Bol. Bol de uva. ¿Quieren ver quién nos acompaña hoy día? Vengan. Muy bien, y así la pasamos súper bien en el evento de Bol de sabor a uva. Y no puedo resistir sin antes irnos y degustar esta bebida. Hola chicos de Vida Divina, esta noche me encuentro con Fiorella en la nueva apertura de la tienda de Jinro, ubicada en el centro comercial Caminos del Inca en Chacarillas. ¿Verdad, Fiorella? Así es, Daniela. Hoy día vamos a conocer esta nueva tienda que tiene ropa que me encanta. ¿Vamos? Acompáñame. Vamos a conocerla, ¿sí? Ahora miren con quién nos encontramos acá, con Sol, una de nuestras divinas. Te extrañaba un montón, Pepito, te extraño, Tera, todos los extraño, Vida Divina. ¿Cómo están? Excelente, espectacular y de verdad que me encanta la apertura de la nueva tienda. ¿Y tú cómo te sientes, Sol? Y en verdad estoy súper contenta porque Jinro es una marca que yo la conozco desde que llegué a Perú. Yo hace 2 años que estoy acá y el primer desfile que hice fue con la marca de ellos, que fue justamente acá en el Centro Comercial Chacarilla, en un gimnasio por acá. Y desde ahí hice fotos todos los meses con ellos. Entonces como que, nada, forever así, amigos, siempre por ahí estoy acá. No, nada, y es más, era muy gracioso porque como que estábamos mirando así fotos y están todos mis looks, ¿no? Cuando era rubia, pelo largo, cuando estaba más obesa, cuando tenía el pelo rojo, cuando estaba más flaca y así. Todos los looks han pasado por acá por Jinro y en verdad, no solamente que son buena onda ellos, sino que la calidad... O sea, yo uso solamente su ropa para entrenar. Solamente su ropa. Los meto al lavarropa así y salen así impecable. Entonces, me encanta que puedan estar acá para que se puedan expandir un poco más y la gente lo conozca. Porque yo cada vez que subo fotos o videos entrenando con su ropa, porque ves que uno hace la sentadilla
y está con la legging, que no quiero que se me caiga. O el top, que se me ve un poco. No, esto es súper cómodo, puedes entrenar súper bien y yo siempre los comento, tienen que mirar esta marca, tienen que probarla porque por ahí uno siempre conoce marcas deportivas así como de renombre y esto es una marca peruana, por más que las telas sean de Brasil, pero lo diseñan ellos, lo confeccionan ellos en su taller, puramente peruano y en verdad súper orgullosa por Rosa y todo el equipo de Gymro. Wow, interesante. Entonces decir que son maravillosas las prendas, se adhieren a la piel y no se corre. Genial. Así es, mira, estos colores que se vienen ahora de tendencia, buenazos, sí, los neones. En verdad, tienen todo, estampados, los enterizos, tienes de todo tipo. Y aparte, las leggings son altas, entonces como que si tengo un poquito de pancita, la subo un poco. Perfecto, estiliza. Brother, estoy perfecta, así que nada. Feliz por Gymro, en verdad. No, de verdad que lo veo y se nota en la tela. Claro que sí lo voy a usar. Sol, coméntame cómo te sientes como embajadora de la marca. ¿Qué tal? Y en verdad, no sé, súper bien. Ya soy parte de la familia. No solamente yo, porque todas las chicas que ven acá en algún momento hicimos foto. Lo particular de mí es que todos los meses estoy yo con una chica más, ¿no? Y es como que nada, fue así sin querer queriendo también, porque fue todos los meses ya por Sol, porque por ahí es que le pongo de onda las fotos, ¿no? Y sale así como media loca, pero ahí van a ver que si vieron por ahí alguna foto, estoy con diferentes looks, sobre todo los que están afuera, con pelo largo, rubia, ¿no? Y decís, pero en verdad eres tú, sí. Es más, Vida Divina estuvo con nosotros en una sesión que hicimos, que por ahí está la foto también de esa sesión que está por allá atrás, creo, que habíamos hecho con Tefa Loza. Y también estuvieron ahí haciendo la entrevista, así que gracias por estar acá otra vez, en verdad. Y espero que vistan a todas las divinas, ¿no, Gymro? Claro. Sí. Vamos, todos nos vamos a estar con Gymro, sí. Cuando venía llegando vi tus imágenes y yo, no, wow, Sol, qué bella, genial. Gracias. Síganme en Instagram como la Vikinga Oficial para entrenar y estar fit, fit, fit. Ahora envíenle un saludo a todos los chicos de Vida Divina e invítalos a que usen Gymro. Obvio. Gente de Vida Divina, hermosos, preciosos, pueden pasarse aquí por la tienda de Gymro en camino del Inca, en el segundo piso de la tienda de Lab Nutrition. Justamente entran Lab Nutrition, suben y acá estamos con Gymro, la nueva tienda. Y no solamente eso, lo pueden conseguir también por la página Gymro en todas las redes sociales. Y así que nada, aprovechen y disfruten de la marca. Con Rosa Herrera, la dueña de Gymro. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Bien, súper feliz y agradecida de que ustedes estén aquí con nosotros en la inauguración de nuestra tercera tienda acá en Chacarilla. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ti por la invitación. Más bien, cuéntanos un poquito acerca de Gymro. Bueno, Gymro tiene 8 años en el mercado y nuestro propósito es llevarle día a día a la mujer peruana un outfit nuevo, que se sienta feliz de entrenar, estando a la moda, en tendencia. Entonces nosotros mes a mes trabajamos en eso, en llevarle toda la moda a las chicas para que puedan entrenar súper lindas. Me encanta, yo he visto unas prendas muy bonitas. ¿Puedes hablarnos un poquito más sobre de repente las telas, la variedad de ropa que tienen? Sí, claro que sí. Mira, toda nuestra materia prima es de Brasil. La traemos directamente de Brasil y nosotros mes a mes sacamos modelos nuevos, siempre en tendencia. Hemos estado con la tendencia de los colores muy pasteles y ahora este mes nuestra colección gala está con la tendencia que es colores neones. Estamos mucho con los colores neones que están de moda. Entonces ahora este mes, todos los meses sacamos colecciones nuevas y diseños nuevos, nunca repetimos modelos, entonces siempre estamos a la vanguardia de la moda para que puedan estar lindas entrenando. Acá me encuentro con Miki, diseñador de Gymro. ¿Qué tal, Miki? ¿Cómo estás? Mucho gusto, bienvenidos acá a Gymro, a la nueva tienda de Chacarilla. Cuéntame acerca más de la marca Gymro. Bueno, Gymro tiene ya casi 8 años en el mercado. Siempre nos enfocamos en diseñar modelos nuevos para las chicas actuales, para que se vean mejor. Cuéntame, ¿qué novedades se vienen en esta nueva tienda? En esta temporada se vienen todos los colores neones. Los colores neones están siendo un furor, así que tenemos muchos diseños para ustedes. A mí me encanta el color neón, por ejemplo. ¿Qué me recomendarías?
A ver, depende del color de tu piel, yo te puedo recomendar, por ejemplo, un fucsia neón o de repente un morado neón. Me encanta el morado. Exacto, son colores fuertes que resaltan el color de la piel. Me encanta todo lo que viene a ser el Gym Raw, no sé, y de repente por acá algo que me puedas recomendar acá abajo. Mira, tienes las leggings estampadas en suples brasilero. Las leggings tienen tecnología, por ejemplo, tienen protección UV. En tela seca están con un 50 y en tela mojada suben a 80. Tienen aloe vera que te dan la frescura que necesitas para entrenar. Así es, aunque no lo creas, eso es cierto. Y también tienes en colores básicos, que tiene la misma tecnología de lo que es en suples. ¡Wow! Entonces se viene con todo, Gym Raw. Gym Raw viene con todo a arrasar en el mercado. Me encanta. ¿Puedes invitar entonces a todos nuestros divinos a que conozcan la nueva tienda? Claro, chicas, chicos. Todos estamos acá en la tienda de Lab, en el segundo piso, en el Centro Comercial Chacarilla. Los invitamos. Ustedes vienen y lo vamos a atender como ustedes se merecen, como una reina. Ahora nos encontramos con Olia. ¿Qué tal, Olia? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes el día, esta noche? Hola, ¿qué tal? Me siento bien feliz, me siento bien contenta con la marca Gym Raw, que recién han inaugurado su tienda, porque de verdad todos los outfits que tengo son de Gym Raw. ¡Wow! Impresionante. O sea, todo tu closet es Gym Raw. Sí, porque colecciones siempre se varían, o sea, cada vez saca algunas nuevas cositas, más modernas, más lindas, diseño. También tiene fajitas para las chicas, todo lo que necesitas para lucirte bien este verano. Tú ya sabes dónde puedes encontrar la ropita Gym Raw. Claro. Ahora, envíalo un saludo a todos los chicos de Vida Divina para poder que vengan y vean un poco más acerca de Gym Raw. Y de esta manera obtengan todas las prendas de Gym Raw y entrenen con ellas. Bueno, a toda la gente, a todas las chicas de Vida Divina, quiero invitar a la tienda de Gym Raw que queda en Centro Comercial Chacarilla, en segundo piso de Lab Nutrition, que vengan para ver los modelos. Hay unos modelos espectaculares, atención, es A1 y pueden venir acá como en su casa y sentirse bien. También hay probadores, también hay diseñadores que pueden ayudar a formar tu look perfecto. Al fin nos encontramos con las prendas de Gym Raw. Realmente son espectaculares, totalmente adherentes al cuerpo. Suben todo, lo colocan en su sitio. ¿Cómo te sientes, Fiorella? Me encantan, son súper cómodas, súper frescas. Y los colores me encantan también, o sea, me gustan muchísimo para el verano también. Neón. Mira, el verdecito le combina súper bien con el celeste. Están súper a la moda. Yo estoy de negro con naranja, pero realmente me gusta mucho. ¿Qué tal? Suavecita. Esta es más alicrada, pero esta es un poco más como algodón. Pero realmente se siente súper cómoda. Levantan. Me gusta también tu modelo. Este modelo de acá, el tipo bikini, tiene un juego ahí bien moderno. Bralette, un tipo bralette. Una vueltita, da una vueltita. Llego, les saluda Gabriela Estefan y les cuento que yo me estoy quedando en casa. Estoy trabajando desde casa como home office. Aprovecho mi tiempo de 8 a 5 de la tarde trabajo y a las 2 descanso, en el cual puedo hacer ejercicios, almorzar, poder arreglar mi casa o diferentes actividades. Luego también cuando termino a las 5, si es que no me ha dado el tiempo antes, hago ejercicios o termino de ordenar algunas cosas, jugar con mi familia, pasar tiempo con ellos. Y bueno, espero que estén aprovechando este tiempo para poder pasarlo en familia y realizar algunas actividades que tal vez no realizan antes. Entonces, escríbanos en nuestras redes y cuéntenos cómo están pasando esta inmovilización social. Les mando un beso y los dejo con la siguiente nota. Espero las disfruten. Amigos de Vida Divina, no saben dónde me encuentro, estoy enamoradísima. Todas las amantes del calzado me encuentro en el showroom de Avi Calzados, con más de 30 marcas brasileras en exposición. Acompáñame a verlas.
y ahora me encuentro con Paola, representante de promoción comercial de Avi Calzados. Hola, Paola. Hola, ¿cómo estás? Un gusto tenerte. ¿Qué tal te parece Perú? Y bueno, lo principal, ¿por qué quedas enamorada de todos los calzados que van a dar a conocer que recién están en primicia aquí en Perú? Vale, estamos acá en nuestra primera acción en Perú. Nuestra misión comercial es una acción de Avi Calzados, la Asociación Brasileña de las Industrias de Calzados. Entonces estamos acá con marcas de niños, de damas y de calzados para hombres. Wow, entonces tenemos toda una variedad y dirigido a todo el público. Bueno, interesante aquí que nos siguen muchas divinas, muchas mujeres. Me acaban de comentar que van a lanzar también la primicia de la colección siguiente de invierno. Sí, en Brasil van a lanzar en la próxima semana. Entonces acá en Perú estamos haciendo de verdad el lanzamiento para el público peruano. Y bueno, ¿qué nos puede decir? ¿Qué significa Avi Calzados? Avi Calzados es la asociación brasileña de las industrias de calzados. Nosotros representamos y promovemos las empresas de calzados de Brasil. Bueno, en realidad muy interesante para todas las chicas porque, bueno, de conocimiento tenemos de por sí de que los calzados brasileros son uno de los mejores, los más top, al menos aquí en América. Y bueno, estoy interesada en conocer la mayoría de los modelos, pero también hay algunos calzados con avances tecnológicos, de acuerdo a cada tipo de necesidad de las personas. Para las damas, acá tenemos calzados que son muy confortables, que puede caminar todo el día y no va a tener... Eso es básico para una que le encanta usar los tacos. Sí, entonces puede utilizar los tacones, pero sin cansar los pies. Aún estar en moda, ¿sí? Claro, sin perder la moda, pero siempre ahí confortable. Confortable. Eso es básico para todas, porque eso es principal para nosotras. Bueno, Paola, mucho gusto. Voy a seguir disfrutando y van a ver todas las marcas que se vienen. ¿Qué podrías decir entonces para que puedan ver y venir a conocer estas nuevas marcas que van a lanzar aquí en Perú? Vale, entonces ahora las marcas van a empezar en el mercado. Entonces, en los próximos meses van a encontrarlas en las tiendas, en los sitios, para que puedan comprarlas. Bueno, ya saben, estén atentos a este lanzamiento. Encuentro en Vicenza con Danubia. Ella es la representante comercial y bueno, me llamó mucho la atención esta marca en especial porque es full tendencia, chicas, no saben. ¿Qué nos puedes comentar las nuevas tendencias de lo que se están inspirando en estos modelos de los calzados? Sí, hola, la verdad el invierno viene con mucho color. Estamos trabajando fuerte ahí, la punta fina, tacos vienen con nuevas curvas. Estamos trabajando también la punta cuadrada, que viene con mucho color. Además, también tenemos el metalizado con nuevas texturas, las transparencias también para ofrecer un estilo más sexy para las clientas acá en Perú. Bueno, y también el animal print, que ahora ha estado full tendencia también. Bueno, lo que sí me llamó la atención es la punta cuadrada, porque aquí en Perú es muy difícil encontrar ese tipo de diseños de full tendencia. Así que ya saben, si quieren zapatos y marcar tendencia, marcar estilo, es Vicenza. Y ahora me encuentro con Sabeli y Bruna, que es la representante. Me estaba comentando, esta es una marca especializada solamente para caballeros, pero lo más importante es que es 100% cuero, dentro, por fuera, todo. Además, que se preocupa mucho en el confort de todos los caballeros, de todos los chicos que tienen que caminar un montón o estar de pie para eso. Bruna, ¿qué más nos puedes decir de que no se puede perder de esta marca de Sabeli? Calidad, el acabado es muy bueno.
Los colores, tenemos mucha, es amplia la paleta de colores. Además que también siempre están innovando en nuevos modelos. Sí, es verdad. Modelos, design de los modelos, sí. Bueno, Bruna, muchas gracias y vayan a seguir siempre a Sabeli. Chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Morena Verástegui. ¿Cómo va su cuarentena? Quiero que me cuenten todo lo que han hecho. Yo he aprovechado para organizar mi cuarto, he aprendido a cocinar y he pasado más tiempo en familia. Pero ahora voy a presentarles la siguiente nota porque viajamos a la ciudad de Arequipa y visitamos el maravilloso pueblo del Colca. Hicimos muchas actividades como zipline y conocimos unos lugares mágicos que ahora lo verán en la siguiente nota. De Vía Divina, hemos llegado a un lugar maravilloso, Arequipa. Es mi primera vez en la Ciudad Blanca, pero vamos a conocerla, así, acompáñenme. En Arequipa. Estamos realizando un recorrido conociendo parte de Arequipa. Vamos dirección al Colca, ¿sí? Miren, acompáñenme a ver toda esta belleza. Yo me vuelvo loca aquí comprando de todo, definitivamente. Sigamos viendo. Wow, qué hermoso. Miren los llaveros. El Tumi. Está bellísimo todo. De verdad que me quiero llevar todo lo que está acá. Para recuerdos.
chicos de Vía Divina, acá nos encontramos con lo que son las alpacas y las llamas. Estamos haciendo un recorrido, como les comenté que me acompañaran a hacer el recorrido. Pues acá nos encontramos con estos hermosos animalitos, los cuales son espectaculares, súper suavecitos. Miren todos los colores que hay, son realmente hermosos. ¿Sí? Vamos a ver. La naturaleza realmente no tiene precio, no tiene precio, no lo cambio por nada. Miren el paisaje, todo es increíble. Vamos a seguir con el recorrido. Ahora nos encontramos en Coporac, un pueblito muy cercano al Hotel Arangua. Sí, como pueden ver, acá atrás está la iglesia, una iglesia antigua, pero sin embargo conserva su belleza original. El pueblito es hermosísimo. Hola chicos de Vía Divina, ¿a que no saben en dónde me encuentro? En un lugar muy especial para mí, Arangua, el pueblito encantado del Colca. Pero vamos a conocerlo juntos, acompáñenme. Pareció, a mí me encantó, pero más que contárselo, ustedes tienen que venir a disfrutarlo y a vivirlo. Se acabó nuestro tiempo, pero no se pierdan nuestro próximo programa porque tendremos un nuevo destino. ¿Será nacional? ¿Internacional? Aquí les dejo unas imágenes.